Ahí sale. Hola, Omar. No, hija. No. ¿Para secar el carro? ¿Quién lo quiere? No sé. ¿Para qué, hija? I don't know. Hold on. I'm on live. Hold on. Para que este y aquel anden bien. ¡Au! Regresó hoy apenas del taller. Vamos a ver cómo quedó. Esperemos que bien. Spoilers I have them for if you live here near Houston, $450. If you need me to ship it to you anywhere in the United States, $550, that's shipping included. You send your payment and we send you the spoiler the same or next day, and you get it within 3 to 5 days. We send it through FedEx. Hey, ¿qué? Oye, los güeros con cumbia. ¿Sí? Ey, no son güeros. Yeah. Oh, let me show you. Wait, ¿no lo prendas todavía? ¿Esta agua dónde cayó? Pues del Zion. ¿De dónde? Llovió anoche, ¿no? ¿No prendas el Subaru todavía? So, this one we ready to ship. They're brand new and they're 69 inch. You can't really tell right now because it's dirty right now. Yeah, we have some for sale. Well, we have one left for sale, apparently. I think someone's going to come get one installed tomorrow. If you guys are interested in buying one, send us a message on Instagram. Guys, we almost bought my dream car yesterday. We almost bought a GTR yesterday. But we had an ugly experience with the place we were at trying to buy it. So it didn't happen. It didn't happen and we had an appointment today. ¿Lo vas a meter? We had an appointment to see another one this morning, but it was just so frustrating yesterday that I told my husband I'd rather wait. We're gonna wait a little bit longer.
The GTR we were looking at yesterday was a 2009. So we're gonna wait and try to get a newer one if possible. ¿Se dañó algo? Oh, sí, la luz. Texas, Houston, Texas. Yes, I'm at the same time, I'm glad it didn't happen because now that I think about it, it was too much for a 2009. So I'm glad, I guess things happen for a reason. I'm glad we didn't end up buying it, and I'm gonna wait, and we're gonna try to get maybe like a 2014-16. A ver que cortarlo y probarlo directo para ver si está. ¿No crees que se haya quemado la luz? ¿Ah? ¿No se habrá quemado? Ah, el Scion está allá. No, no está quemado. Nomás lo han de haber jalado. Y se desconectó. Ey, jala mi hoodie para abajo. ¿Ah? Mi hoodie, hazlo para abajo. Sí, de enfrente también. Ya, yeah, thank you. Oreo, yes, they're nice. Esto es lo que necesitamos levantar. They're nice. Así. Ajá. Sí, gracias por los likes. Ey, le falta la otra luz, no prende. ¿Y esta otra? ¿Esta que es un toquecito? No, hombre. Ya lo cerré. Hay que buscar bien porque no jala. We're checking it because we just got it back from the shop today. ¿No prende la luz? Ya prendió la luz, sí. Pero este no. Mañana lo quitamos y lo revisamos. Sí. Fíjate que estoy pensando que mejor voy a empezar a hacer las de aquí, las de Sion. ¿Verdad? ¿Para qué? Las abrimos y las hacemos nosotros un 400 y algo. Y las cosas esas las venden en eBay. Solo es la cosa de abrir la... Y ponérsela. Sí. Sí, gracias. Sí, hay que poner el otro poco de acá que funcione. Bueno, empezando mañana vamos a empezar a trabajar en el Subaru. Porque si tenemos poco. Porque el otro jueves tenemos eventos. Tenemos eventos, se viene el Texas 2K, empieza el jueves de la próxima semana. Y necesitamos el Subaru. ¿Cómo está la placa? Igual, negra. ¿En negra? Esta enfrente y aquí. Ok. Pero le quitas ese plástico que trae. ¿Este de sí. Este? Para que se vea bien la placa, se vea igual como que okay. La placa entera. Todo negro. Texas in Mexico. Gracias, okay. Sebastián. Se va, el sticker que se va. ¿Le vas a quitar el sticker? Se va este. El Japan es moto, yo creo que sí. El Happy Ending. ¿Por qué? No sé. Vamos a darle otro look. No le puedes dar otro look a menos que le vayas a quitar todo el color amarillo, el dorado. El Happy Ending yo creo que lo vamos a hacer. Vamos. Gracias. A ponerle Underground Tuning arriba. Arriba. ¿Sabes en cuál? En el mismo color que está la cola. Ajá. Okay. Para que combine. O lo quitamos eso y nomás que quede. No, tienes que ponerle algo. Es que le quiero poner Underground Tuning y aquí. O sea, aquí reflectivo, negro. Quitarle eso. No se va a ver, amor, en el día. Esa es la cosa, que se vea clean. O sea, ¿le quieres quitar todo entonces? No, lo amarillo. Pues en ese caso, tápale todas las letras de una vez. Lo amarillo, ¿cómo ven? Yes, I love haters. Gonzalo dice, ¿qué pasó con el GTR?
Mira, go over there, please. Ve a guardar. No se hizo la compra. No se hizo la compra porque hubo, no sé, fue muy raro ese lugar, porque al final de todo nos dijeron que no aceptaban el pago de nuestro banco. Y ellos trabajan con ese banco. Desde que llegamos, primero empezaron a decirnos que el sistema no servía. Primero, lo primero les dije yo, ya llevábamos nuestra aprobación. Ya, o sea, solo era de que ellos mandaran una orden para el banco, para que se hiciera el pago. Y desde un principio como que no nos querían atender, como que no nos creían que ya llevábamos aprobación para el pago del carro. Nos decían que el sistema no servía, pero igual veíamos que estaban atendiendo a otra gente. Entonces, estuvimos ahí todo el día. Solo como que nos ignoraban, no nos estaban atendiendo bien. Así como cuando vas a una agencia y que los vendedores luego luego te atienden para hacer la venta, así no fue como nos trataron a nosotros ayer. Al final me decían que como que querían que nosotros aplicáramos con un banco de ellos, con los que trabajan ellos, siendo que nosotros ya llevábamos nuestra aprobación del banco que nosotros usamos, ya llevábamos todo listo, pero ellos no, como que no querían, querían hacer que financiáramos con alguien de ellos. Pero bien raro, porque igual cuando yo les dije qué banco era, nos dijeron que sí, que trabajaban con ellos también. Y entonces resulta que cuando ya estuvimos ahí muchas horas, cuando ya estaba el banco a punto de mandar el pago, me dijeron que según no aceptaban, la agencia no aceptaba ese tipo de pago del banco. Querían que fuera al banco como a pedir un cheque y que yo se los trajera a ellos. Y el banco no hacía eso. Entonces, pues al final no se hizo y a la vez estoy como agradecida que no lo hicimos, porque ese carro era un 2009, entonces ahora decidimos esperarnos y después comprar mejor uno más nuevo, un 2014, 2016. ¿Qué opinan? Si las letras se las ponemos en negro. It's okay. I know, we found it pretty strange. We found it pretty strange because the way they were just treating us. A ver, ¿qué opinan ustedes si cambiamos las letras amarillas y se las ponemos en color negro? Pero negro reflectivo. ¿Cómo? Negro reflectivo, ¿qué bien opinan? A ver, ¿qué opinan? Yes, now I'm not in a rush. Actually, we had an appointment this morning to go see, it was a 2010, and I ended up calling the sales guy and told him not to worry about it. I just don't feel like it's time right now. I think we were just doing it as, like, I don't know, sort of in a rush. So I told him not to worry about it, and for right now I think we're gonna wait, because actually we had planned to do this but towards the end of the year, so I think that it was not the time yet. Dice, well, wheels, rims and tires. Es que mira, si tú le quitas lo amarillo, tienes que quitarle todo el amarillo a todo el carro. O sea, las líneas reflectivas, lo de las llantas. Siento que hasta los rines tendrías que cambiar si quieres cambiarle look. No look, o sea, solo las letras esas. Lo que sí le quiero cambiar es lo de atrás. Eso del cacho looking. Pero ponérselo un color que como negro, reflectivo, ¿no? Este sí. Ajá, pero te digo de una vez que no se ve casi. O sea, si tú quieres, o ya no quieres el carro que llame la atención. Sí, no, eso sí. Bueno, entonces no, esto, no se ve. Entonces lo voy a poner blanco. ¿Blanco? Blanco, pero del blanco del metal, del que cambia de color, el que lo traía original. Cuando lo hice la primera es, vez. Es plateado. No, es el reflectivo, ¿cómo le llaman? El cromo. No. Holográfico. Holográfico.
¿Cómo ve? Dicen que así se ve bien, ¿cómo está? Es que sí, la colita. This is a WRX. Oh, sí, hablo inglés y español. Dice, how much PSI is it pushing? 28. 28. Uy, me llevan. Ese alerón no se vende. Dicen que a black plate, una placa negra. Yeah, we're actually gonna do the black plates, yes. Esas, se las hacemos más grandes, porque como que muy pequeñita, ¿no? No, amor. Así, la misma, la de la figura, casi igual, pero más grande, o sea, cuadrada. Más grande, ¿cómo ves? No sé, como veas. Hey, gracias. Dice Abisai González, yo le pondría rojo. What state? Texas, Houston, Texas. Allá está el otro carrito de nosotros. Sí, pero estos se van a ir. Estos stickers se van. Estos okay. Stickers se van. Todo eso de ahí se va a ir. Estamos viendo que le cambiamos porque tenemos evento la otra semana, el otro jueves. No tenemos evento, vamos a ir. Bueno, vamos a ir a un evento. No sé, ¿qué está haciendo esa niña? ¿Vas a lavar el carro? No. What are you doing with the water open? ¿La pusiste a limpiarlo? Le dije que le ayudaran todos a limpiarlo, no solo ella. Flor está ocupada con abuelita. Abre el cofre. ¿Quieren ver el cofre? ¿El cofre quieren ver o mejor? Sí. Digo, el mojo. A 2021. Nice. Anda fallando un poquito. We just got it back from the shop today, so we still have to check to see, make sure everything works well now. It was leaking oil. Ya prendió la luz esa. ¿Cuánto por el Zion? $9,000 por el Zion. Hay que limpiarlo. No, los cofres no. Los cofres no, mira, no vendemos. Mira, acuérdate de eso, ¿eh? ¿Qué pasó? Que si vendíamos cofres. Ya. Ahorita les muestro el interior. Este es Simon, muestra la plaquita. You can buy it. ¿Y sientes el olor? Todavía le queda olor, hay que lavar esto bien. No huele, amor. Sí, huele. No huele. Yo le siento el olor. Yo no lo huelo. Ya me he dado cuenta yo. Ok, ya prendieron la luz, ya prendí. Dice, ¿qué opinión tienes del Mustang EcoBoost? ¿El nuevo? Ajá. ¿Cuál es? No, la verdad no sé. No, la verdad no sabemos de Mustang. ¿Nunca has tenido un Mustang? Nunca hemos tenido uno. ¿Stage 3 tune? No, señor, este es... está tuneado con speed density 640 horsepower. El motor es diferente, le pusimos un AIG para 1200 caballos. AIG. ¿Cómo? Un A. AIG. AIG. AIG se llama. Ajá. Lo estoy traduciendo. Hey, saludos. ¿Qué hora son ya? Faltan 10 para las 7. A las 7 no. Hijo, lower my hoodie, es que se me levanta y me da frío. ¿Cuántas millas tiene el Zion, mamá? 36, ¿no? 70. 70 mil. Apenas llegó a las 70 mil. Dice. Oh, AIG, ¿verdad? ¿Qué dijiste? AIG, ¿qué más? ¿Ah? AIG, ¿y qué más? Nomás es AIG el motor, es para 1200 caballos. Este es el motor que impulsa. Dice, ¿cuántos millas tiene el Zion? Dice. ¿Sí?
Saludos hasta España. Ajá, tiene turbo. No, it has only 640, 640. 640 horsepower. El otro acá está. No se ve porque está oscuro ya. Pero acá está. Mañana te da gusto Mañana, va, mañana vamos a hacer live en el día porque vamos a vamos a trabajar estar esta tarde. trabajando en el Subaru. Vamos a ver qué le hacemos, a ver si le ¿Analizar un sonido quitamos. que quedó de aquel lado? Dice que se oye un sonido, dices tú, ¿verdad? Sí. Hay que arreglarlo. No, it doesn't have twin turbos. Pregunta a alguien. It's just one. Dicen que si. Esta, yo creo que sí se lo voy a dejar, pero se lo voy a volver a hacer. Tenemos este. Y'all can hear it right now here in a little bit. We're about to put it in and I'll let y'all hear it. Aunque Oh. blanco tengo reflectivo, ahora lo puse de reflectivo. Como quieras. O sea. Es que yo, la verdad, yo siento que el reflectivo no se ve. No, pero es que reflectivo, el blanco sí se O ve. sea, solo con la luz, pero si te le acercas bien con una luz y No, si viene un carro y le da la luz, ve no se como mueve. aquí no alcanzan a ver nada. Por No, es que eso. ese es el punto. O sea, tú solo quieres que lo vea la gente que va atrás de ti. No, no me entiendes, Sí ¿verdad? te entiendo. ¿Se apagó la luz de acá? Yes. Entonces las Pop. plásticas son las negras de aquel, ¿verdad? Dice, yo le quitaría el de arriba, el sticker de arriba, el de colores. Sí. Mira, ya se subió el niño. Ya lo vi. Sí, pero está atrás. Ajá, ese de Dice arriba, el que happy ending. ilumine el súbico de lejos. Oh, es que, a ver, pregúntale a José. ¿De qué? Que le quieres quitar todo. No, el de arriba, el happy ending. Mira, porque si lo limpiamos de enfrente. ¿Qué? Lo Espera. limpiamos de enfrente, ¿cómo ves? ¿Y qué le vas a poner nada? Nada, nomás. A lo mejor le pongo, pero negro mate. Como que, en ese caso yo le quitaría todo lo amarillo. Todo lo amarillo. No, porque mira. Sí, no, quitar estos dos. Quitamos estos dos. Y este de acá arriba. Ajá. Se va este. Queda limpio. Okay, como tú quieras. ¿Qué opinas? A ver. Dice, disculpa, ¿qué marca son los coilovers que le pusieron al Scion? Se llaman REV9. V es La B la B que es de así. vaca. Ajá. Rev 9. Son Te los lo voy a escribir. de como 390, algo así me costaron. En total salieron como 450.